reporter roxana lee is here i am um, once again here to bring the update on the coronavirus i do the update in spanish we also have someone that does it in english jensen strock if you scroll down a little bit further you'll be able to check out her facebook live and then we also have one that we do in arabic which our reporter zainab Shaib does as well after mine so if you want to catch any of those um, i'm going to go ahead and do my uh, coronavirus update in spanish so i'll be switching over here in just a second but if you do want to watch the coronavirus update in english our digital producer jensen strock did hers in english so you can scroll down here on our facebook and you can uh, get the latest information on COVID-19. So I'm going to switch over to Spanish now um, for those Spanish speakers. Okay. Hola a todos, uh, buenas tardes, um, reportera Roxana Elias aquí. Vengo a traerle otra vez la información más nueva del estado de aquí de Ohio. Pero vamos a empezar uh, con esos números. Si ustedes tienen comentarios y preguntas, como siempre, por favor déjenmelas aquí. Um, ahorita en el estado de Ohio hay 13.250 casos confirmados. De los casos um, que son probables son 475 casos. Entonces, el total junto de eso es uh, 13.725 casos en total en el estado de Ohio. Hay um, de, la, de la gente que se ha fallecido aquí en el estado. Hay un total de 551, entonces de los confirmados son 538 casos confirmados y son 19 que son casos probables. Okay. De la gente que ha sido hospitalizada hay um, 2779 casos uh, de la gente que ha sido hospitalizada. De los, gente, la gente que ha tenido que um, estar puesta en cuidado intensivo, son 838 personas. Okay. Entonces, um, de todas las pruebas que se han dado ahorita en el estado de Ohio, son bastantes, ya mero son, uh, son ahorita más de no, um, 94,000 mil uh, pruebas que se han dado en, ahorita en el estado de Ohio. Ok, una de las cosas nuevas que hoy habló nuestro gobernador Mike DeWine, que dice que va a haber, um, el estado va a empezar a abrir otra vez, empezando mayo primero. Entonces van a ver uh, como, van a ver como, que se llaman, en inglés se dice phases. Entonces, ahorita vamos a estar en la primera fase, fase que va a empezar a abrir el, el estado. Entonces, ahorita las cosas primeras que van a empezar a abrir, Um, son él dice que son los hospitales todos los hospitales porque claro es una cosa muy esencial eso entonces segundamente van a ser los negocios um, que pueden abrir con um, tomar tomar um, que pueden hacer cosas diferentes vamos a decir a tener los empleados que usen máscara Um, poner barreras para cuando la gente venga a pagar que um, haya una barrera allí um, cuando ellos cuando el cliente venga a pagar en el, en el negocio entonces no todos los negocios van a abrir de repente no todos los lugares van a empezar a abrir hasta despaciamente entonces todo esto es para que nosotros nos manten, nos mantengamos lo más um, cuidadosamente que podamos Um, para que no se siga regando el virus ahorita. Um, otras cosas que estaban hablando hoy, um, el Estado, bueno, dice que ahorita las ferias, que nosotros mucho, mucha gente les gusta ir, ahorita es una cosa que no van a empezar a abrir, no, um, no se sabe ahorita mucho si todas van a cerrar, pero ahorita muchas de ellas es una de las últimas cosas que va a abrir el Estado también muchos de los lugares que se divierte la gente um, uh, como conciertos y cosas así van a empezar a abri abrir al último de todo esto okay entonces deja ver si tienen ahorita preguntas ustedes um... hi Shane hi Kay When will banks open? I am not really sure on when banks will open, um, but I will definitely look into that and see if I can bring you an answer. If not, I can see if one of my coworkers that are on here can also answer that question for you. But I don't have that question right in front of me. I don't know if there is a set date for banks to open. So um, I will look into that for you. Um, but so far, right now, Governor Mike DeWine hasn't really given us a set date. on just when everything exactly is going to open so um, I'm to switch back over to Spanish though um, una persona aquí uh, comentó que cuando van a abrir los bancos ahorita no se sabe exactamente cuándo van a abrir esos bancos porque el gobernador Mike Dewine ahorita no nos está dando una lista de esos negocios um, de esos bancos de uh, yo sé mucha gente quiere ir a cortarse el pelo mucha gente uh, tiene muchas preguntas ahorita y bueno, ya falta muy poquito tiempo para que se abra todo otra vez. Bueno, no todo, pero para que más cosas empiecen a abrir. Y eso va a ser despaciamente porque el gobernador dice que lo tenemos que hacer cuidaditamente porque es algo que ahorita el virus, si nosotros no hacemos las cosas correctas, se puede otra vez um, regar, empezar a regar muy rápidamente como se empezó a regar cuando todo esto empezó. Ok, entonces si tienen otra, otra pregunta aquí, no sabemos exactamente, Luciana, cuántas personas con el virus aquí en Toledo. Ok, deja, voy para allá para, para uh, contestar esas preguntas de aquí del condado de Lucas y um, les puedo dar esos casos. A ver. Okay. desde hoy martes, um, esta tarde, cuando nos dieron ellos los números, ahorita los casos confirmados, ahorita del COVID-19, son 832 casos aquí en el condado de Lucas y uh, en la ciudad de, Tol de Toledo. De um, los, los casos probables son 32, entonces el total son 855 casos en total aquí en el condado. Um, um, adicionalmente, de los que han fallecido ahorita son 45 personas y ahorita ninguno de sus casos son de casos probables. Ok. Um, la gente que más reciente falleció son de las edades un hombre en sus sesentas, dos hombres en sus setentas un hombre en sus ochentas y una mujer en sus sesentas y otra mujer en sus noventas. Entonces, como les he dicho antes, ahorita mucha de la gente que se ha uh, muerto aquí en el condado del coronavirus ha sido más gente como en sus cincuentas, sesentas, ochentas y, y más, más de edad. Pero no quiere decir, como les digo siempre, que um, un niño no lo pueda agarrar y que también fallezca. Um, Hay uh, no sé si han escuchado pero ahorita en el estado de Michigan creo que ellos te, tuvieron la primera persona el primer, la primera creo que era niña uh, que falleció y, y tenía creo que cinco años de edad entonces cualquier persona de cualquier edad puede agarrar esto y no necesariamente uh, uh, tiene síntomas es, es muy um, muy peligroso eso porque no necesariamente se pueden ver las, los síntomas. Um, Karina, ¿cuántas personas uh, con el virus en Bol Bowling Green? Esa um, pero esta, uh, no tengo esos números ahorita, pero ya cuando yo acabe aquí, um, o si una de las personas que yo estoy trabajando con, a ver si ellos pueden uh, contestarle eso, si no, yo cuando acabe esto, yo voy y, y, y um, le puedo contestar esa pregunta, pero ahorita no tengo esos números exactos um, aquí. Ok. Um, ok. Deja les digo lo que es más nuevo que anunciaron hoy el Departamento de Salud. Aquí con, um, nos dejaron saber que van a haber um, varios sitios donde ellos van a estar dando pruebas en esas farmacias. Entonces, um, yo les voy a dar ahorita. Um, los lugares que van a empezar a dar esos esas pruebas y um, son pruebas para la gente que se siente mal. O sea, no puede solamente ir usted a manejar allí y, y preguntar por una prueba. Usted tiene que primero llamar y yo también les voy a decir cuáles de esos sitios uh, tienen gente que pueda traducir en español porque si nos dejaron saber que sí hay gente que, que puede traducir, creo que en dos de estos lugares. Rosa, gracias. Okay. Los lugares que van a empezar a dar pruebas son um, cuatro lugares aquí en, en el condado de Lucas. Entonces, uno de esos lugares es en la farmacia de Rite Aid y ese lugar es va a estar en Holland y um, el domicilio. Eh, um, yo se los voy a dejar todos los domicilios aquí en el Facebook después de que yo me quite porque yo creo que a lo mejor para ustedes les ayuda más poder ver esos sitios y tener los domicilios aquí en los comentarios para que ustedes uh, sepan. Pero uno de los lugares va a ser el Metro Parks Hawkins Farmhouse aquí en Toledo. Ese va a empezar el jueves. El que está en Holland ya empezó a, a, a hacer pruebas y él es, ellos empezaron ayer. Ok, entonces el otro lugar va a ser el Nexus Healthcare Center que está aquí en Toledo y ese va a empezar um, este lunes que viene. Y también va a ser el Navarre Park Family Health Center um, y ese está en Toledo. Y entonces el lugar donde van a ser que usted pueda llamar allí y tienen, pueden traducir en español. Ese es el lugar de Navarre Park Family Health Center que está adentro del East Toledo Family Center. Y ellos van a empezar a hacer pruebas empezando el lunes. Entonces, ellos, um, si usted llama, ellos van a poder tener alguien que les conteste en español. ellos Es lo que me dijeron a mí hoy. Y, um, y van a poder hacerse pruebas allí. Y la manera de que esto va a funcionar. No solamente usted puede ir y solamente preguntar por una de estas pruebas. Usted tiene que sentir los síntomas. Entonces, uno de esos síntomas um, incluye um, una fiebre, um, en, incluye una tos seca, incluye náusea, um, o sea, son síntomas que si usted empieza a sentirse mal, por favor, um, yo les voy a dejar esos números aquí especialmente los que traducen en español para que usted pueda llamar y entonces después de eso okay entonces deja ver si hay más preguntas sí Luciana gra gracias Karina ay gracias Karina usted Rosa gracias gracias a todos ustedes siempre por su apoyo um, muy amables no veo otras preguntas aquí, pero ya cuando yo acabe de, de hacer este Facebook Live, yo en veces lo que yo hago es voy otra vez um, y veo todas sus preguntas y trato de contestárselas. Pero si ustedes ven que no hice caso a esa pregunta, yo también tengo un Facebook profesional, me llamo Roxana Elías y allí me pueden mandar um, por mensaje su pregunta si no quiere preguntarme aquí o uh, si me quiere hacer un comentario. Um, déjenme saber lo que ustedes están viendo, la, las, las cosas, los temas que ustedes vean de más importancia, porque a mí um, me importa mucho que ustedes estén recibiendo esta información. Ok, um, deja, dejo saber si la gente en inglés está aquí y nomás les voy a informar lo que estoy haciendo y ya me regreso otra vez en español. So. Okay. Hi everyone. Good afternoon. Roxana Elias here, reporter with WTOL. Um, right now, if you guys don't understand what I'm saying, it's because I am giving a coronavirus update in Spanish. This is for uh, Spanish, the Spanish-speaking community that doesn't uh, maybe understand English or perhaps feel more comfortable with me as a Spanish speaker telling them the information. So, if you want to learn the information and the updates in English you can feel free to scroll down here on our facebook and you can actually see one that our digital producer did in english she had great information to give and um, she can answer a lot of questions on there as well so i'm going to switch back over to spanish if you would like to continue to stay on here that would be great you can maybe uh, learn a little bit of spanish but i'm going to switch back over so that i can continue to give the information to the spanish speaking community thank you bueno um, No sé si tengan otra cosa que quieran hablar de, pero esas son las cosas más grandes ahorita. Como les digo, si ustedes sienten síntomas, por favor, no dejen de llamar a un doctor um, y, y váyanse a hacer una prueba, porque es muy importante ahorita que si usted sabe que usted está, se está sintiendo raro, um, que por favor porque lo que pasa es que si usted está enfermo, esto, um, este virus se riega bien rápido, muy fácilmente, entonces a lo mejor va a tener que hacer una cuarentena, a lo mejor va a tener que irse los, al hospital, pero es muy grave um, este virus. Entonces, um, por favor, tómenlo muy en serio. Otra cosa que um, alguien en la comunidad hispana me dijo hoy que quiere que, que nosotros les dejemos saber a ustedes que es muy importante que después de que el Estado empiece a abrir otra vez despaciamente, que por favor tomen las reglas muy en serio, porque ahorita, no sé, um, ahorita no, si salimos a la tienda, son cosas que necesitamos hacer, pero son cosas que nosotros necesitamos seguir las reglas como por ejemplo mantenerlos seis pies aparte traten de no juntarse en grupos um, especialmente grupos más de diez um, y traten de no juntarse con amigos ahorita que no han visto yo sé que es muy muy difícil yo siempre también estoy aquí en mi casa yo sola um, nos aburrimos queremos salir pero por favor no dejen que algo así Um, deje que usted salga y, y que siga regando el virus porque a lo mejor una persona lo puede tener, cualquier persona lo puede tener y um, puede salir sin síntomas pensando que está bien y se lo puede dar a otra persona que a lo mejor no tiene um, la salud para poder pelear el, el virus entonces por favor manténganse en sus casas si ustedes pueden um, y hay que mantenernos todos saludables lo más que podamos pero Um, creo que es todo una vez más déjame ver si hay algo aquí no muchas gracias por todo su apoyo todos los que los que vienen aquí a verme um, como siempre por favor déjenme saber cualquier tema que ustedes quieran hablar de pero por lo mientras no veo nada y um, mañana nos vemos otra vez a esta hora o oh, bueno a esta, como a esta hora y entonces yo lo voy a estar haciendo lunes a viernes son, Ok, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Bye.